poquito de lo que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid, porque este proyecto de ciencia ciudadana es un ejercicio precioso, pero bueno, también estamos haciendo otras cosillas en la misma subdirección, siendo compañeros con Luis y con Carlos, y es bueno, pues llevar la red de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos una red de 24. A ver, perdonar, que ahora no me deja pasar bien las transparencias, perdonar. Bueno, pues tenemos una red de 24 estaciones y 6 puntos de muestreo manual. Las 24 estaciones que tenemos pues están midiendo en continuo y ahora os voy a enseñar la página web dentro de un poquito, os cuento unas breves cosillas y os cuento cómo podéis ver y consultar los datos en continuo, hora a hora, se van a actualizando en la página web y los principales contaminantes que medimos en estas estaciones. Y además, después tenemos 6 puntos de muestreo que son más especiales, porque ahí sí que vamos a hacer algo o hacemos algo parecido a lo que hacéis vosotros o lo que vais a hacer con las plantas. Nosotros en estos puntos de muestreo ponemos unos filtros, esos filtros están midiendo durante un periodo de tiempo que estipula la reglamentación, las normas, y después los llevamos a analizar al laboratorio, algo parecido a lo que vais a hacer vosotros con las hojas de las fresas. Vais a tener las plantas como si dijéramos midiendo y luego las lleváis a analizar y analizáis lo que tienen esas plantas. Y en concreto, además, en estos puntos de muestreo, nosotros una parte de los contaminantes que también analizamos son metales pesados como el cadmio, como el arsénico, como el plomo y como el níquel. Vosotros incluso creo que alguno más habéis añadido, como el cromo y demás. O sea, que fenomenal, que vayamos a tener un montón de medidas y que van a poder ser de gran utilidad para todos. Entonces, pues bueno, os enseño un mapa así para que lo veáis cómo están distribuidas en las 24 estaciones en Madrid. Los colores que presentan es porque cada una está destinada como a una función. Las que son de rojo obviamente miden contaminantes más derivados del tráfico, como puede ser el NO2, el CO2, el benceno, el CO, perdón, el benceno, mientras que las que son verdecitas, que las tenemos además en los parques, pues son las que miden el ozono, que es un gas muy importante porque para nosotros, porque aunque no deriva del tráfico, sí que deriva secundariamente del tráfico y además tiene una vida mucho más larga que otros contaminantes y es muy oxidante para las vías respiratorias, con lo cual hay que tener mucho cuidado también con él. Y las que son así como moraditas, azuladas, pues son estaciones que miden todos los contaminantes en las zonas donde realmente hay generalmente más población y es zona residencial. Para que os hagáis una idea, os he puesto una pequeña foto de lo que es una estación. Y este QR que tenemos aquí abajo ha sido hoy una cosa que ha desarrollado precisamente nuestros compañeros del Departamento de Educación Ambiental, con lo cual, si lo capturáis, podéis ver un vídeo que os voy a mostrar ahora. Con vuestro permiso, voy a salir un segundillo de compartir pantalla y voy a ir a un vídeo que tengo por aquí. A ver si lo encuentro. Perdona, que ahora lo tenía muy a mano y ahora no lo encuentro. Sí, pues es que estaba el otro día, antes de ayer, me vio con la bici, pero no sé qué, dice, espera que te la miro, no sé qué, y me dijo hasta el modelo, y digo, pues mira, calla, que, porque si hubiera un poco, le gustaba las bicis. Claro, y dice, claro, claro. ¿Es este modelo? No sé qué, digo, pues yo le mando una foto a esto, le digo, ¿qué es esto? David, que estamos viendo yo fuera, sí, yo pues, el tema de las bicicletas. A ver, tengo un pequeño problema, no sé qué me ha pasado. Bueno, sigo para no, porque sé que tenemos poquito tiempo y si no lo pongo al final el vídeo. Perdonadme, porque no sé qué me ha pasado. Vamos a ver si soy capaz otra vez de compartir, que ahora no me deja. Encarna, perdona, ¿sigues sí, compartiendo? Dime. Ah, sí, ¿sigues sí, sí. Compartiendo? Sí. Ah, vale, pues entonces soy yo la que he creído que no compartía. Perdona que no estoy yo muy estás muy en sistemas hábil con de vigilancia, estaciones remotas. Vale, bueno, pues entonces me parece que me he saltado alguna. Me voy un poquito. No, pues no me la había saltado.
Simplemente deciros, bueno, los principales contaminantes que medimos en las estaciones, esas que os he dicho que estamos midiendo y que podéis ver la información en la página web, son, pues, como os he dicho, el dióxido de nitrógeno, las partículas, las PM, que hay dos tamaños, los de 10 micras y los de menores de 2,5. Medimos el CO, el benceno, el ozono y el dióxido de nitrógeno. Y siempre nos hacen una pregunta, que si serán suficientes estas estaciones, las 24 que os he dicho. Y por legislación, como podéis ver, pues bueno, en este cuadro así es muy gráfico, tenemos más que de sobra estaciones e incluso en algunas contaminantes, como pasa con el dióxido de azufre y con el CO, tenemos unos niveles tan bajitos que no nos haría falta ni medir. Entonces, pues bueno, esto es lo que... Y después, bueno, lo que os he dicho, tenemos también nuestros puntos de medición mediante filtros, algo muy parecido a lo que vais a hacer vosotros, y que nosotros luego llevamos a analizar al laboratorio municipal, que es el mismo laboratorio en el que vais a analizar vosotros las muestras de las hojas de fresa. Y bueno, también tenemos una unidad móvil que la utilizamos cuando no, en los sitios que no hay una estación podemos llevar la unidad móvil y hacemos las mismas medidas con unos equipos que si veis aquí algunas imágenes, pues son unos equipos que son lo más complicado, que son bastante especiales. Y... Perdona, David de Gredos San Diego, por favor, quita el micro porque te estamos escuchando la conversación y nos es difícil poder mantener la jornada, por favor. Y vale, pues yo ahora lo que os iba a contar era un poco para que vierais lo que es una estación y os lo voy a enseguida a compartir un pequeño vídeo que tenemos más, desde luego, pero que este yo creo que es el más relevante para esta jornada, para que veáis lo que es... Ay, perdonar. Espera. Perdón. Compartir pantalla. Vale. A ver. ¿Sabes lo que está? Esta casita es una de las... Hoy. Se corta, ¿verdad? Sí. Vaya, y lo tenía desde el ordenador. Voy a intentar a ver si empieza del todo. Creo que no ha funcionado bien. Perdonad, no funciona. Os voy a decir dónde lo podéis encontrar en la página web, que creo que va a ser más útil para que os lo podáis descargar. Me paso a la página web, si os parece bien. Vaya, hombre. Lo voy a dejar de compartir porque no... Un segundo. No, lo tenía descargado en el ordenador, pero no veo que funcione bien. Os digo dónde lo podéis encontrar. Mira, os presento la página web del Ayuntamiento de Madrid de Calidad del Aire. Entonces, en esta página... Vaya por Dios. Ahora. Esta página, bueno, pues aquí podéis encontrar toda la información que nosotros publicamos de calidad del aire. En este apartado primero, que es el de la ciudad de Madrid... No estás compartiendo, perdona, Encarna. Ay, qué pena. De verdad, perdonadme, que es que es por no saber bien... A ver... manejarme con esta aplicación, perdonadme. Estoy resultando muy torpe. A ver...
Bueno, que lo que os estaba comentando, está la página de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. El nombre es bastante facilito, lo podéis ver ahí arriba, aire de Madrid, de madrid.es. Y bueno, pues aquí damos toda la información que tenemos de calidad del aire en el ayuntamiento. En esta parte, por ejemplo, en este primer mapa, que aquí podéis ver en tiempo real, lo que llamamos en tiempo real, que realmente es cada hora. Por ejemplo, ahora mismo pues tenemos todavía la información de las 4 de la tarde porque se actualiza más o menos entre 20 y 25 la información, pero podéis ver todas las estaciones. Estos puntitos son las estaciones y si pincho en cualquiera de ellas, pues podéis ver los contaminantes que se miden en la estación, lo último que se ha medido, se puede ver el valor, la hora, el día y demás. O sea, es una información que creo que es bastante accesible y que si algún momento os resulta curiosa, la podéis consultar. Tenemos bastante información, tanto por detalles por contaminante, por estación, datos horarios, mensuales, anuales y demás. También después tenemos un poquito de información acerca de los distintos contaminantes y bueno, pues cómo afectan a la salud, a la salud y a las plantas, a las personas, vamos, a los materiales y demás. Y en cuanto a actuaciones municipales, aquí es una parte de lo que os he contado antes. Está el sistema, vamos, las estaciones, que aquí podéis encontrar todo lo que es la información dentro de lo que es el sistema de vigilancia de las estaciones, a ver si se sale. Por ejemplo, aquí podemos ver las estaciones que tenemos fijas, como os he contado antes. A ver si... Aquí tenéis el mapa, otro mapa de situación de las distintas estaciones, los distintos contaminantes que se miden en cada una de ellas, o sea, podéis ver todos los que se miden. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, los metales se miden en Escuelas Aguirre y se miden en Arganzuela, que son estos dos puntitos morados que tenemos aquí en el mapa. Escuelas Aguirre, cerca del Retiro, y aquí en Arganzuela, en el centro integrado de Arganzuela. Después podéis encontrar información de cada una de las estaciones, alguna fotografía para que las podáis identificar y demás. Y bueno, pues también tenemos un poquito de servicio de recomendaciones y cosas que son también de predicción diaria que tenemos de la calidad del aire, que también es un servicio que usa bastante la gente. Por ejemplo, aquí podéis ver, también por colores, está de muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Va en función del contaminante que peor esté cada día. Ahora normalmente es el dióxido de nitrógeno porque estamos en invierno y entonces se colorea el mapa en función de cómo sea la calidad del aire cada día. Y como os había dicho antes, podéis encontrar aquí en este apartado, no, perdón, me he confundido, me he ido para atrás. Os quería mostrar dónde están los vídeos. Pasa en portada y el desplegable en la parte de abajo lo tienes. Contenido audiovisual. Eso, contenido audiovisual, o sea, en la parte de contaminación atmosférica podéis encontrar el contenido audiovisual. Yo, mi idea era haberos mostrado este vídeo, que es una ciudad en observación constante, que os explica en detalle cómo es una estación por dentro. No sé si habéis visto algún pantallazo, no es que sean muy vistosas porque los equipos al final parecen ordenadores, pero son muy delicados y hay que tener un mantenimiento, la verdad, que muy estricto para medir como se debe medir en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues después también podéis encontrar otros contenidos audiovisuales que yo creo que pueden ser interesantes, que bueno, pues hablan un poco de cómo cuáles son los contaminantes que se miden en la Ciudad de Madrid, como en Aire de Madrid, da algunos consejillos también en Cuidemos juntos el aire que respiramos. Y este tercer vídeo os explica cómo funcionamos internamente midiendo
También tenemos el sistema de medición, que es el del sistema de vigilancia, el sistema de predicción y el sistema de información, que fundamentalmente pues tenemos tres vías. Esta web que os estoy presentando ahora mismo de calidad del aire y una aplicación que también lleva el mismo nombre, Aire de Madrid. Y por último, Twitter, que también arroba Aire de Madrid. Y no, yo por mi parte tampoco me quería extender mucho, no sé si he consumido el tiempo. Sí, ha sido estupendo, Encarna, muchas gracias. Y no te preocupes por el tema de la tecnología, que aquí somos todos hortelanos y hortelanas, y se nos da mucho mejor la tecnología de la azada que estas agobiantes tecnologías que a veces nos generan lo mejor, lo peor. Muchas gracias, porque sí, lo siento no ser muy hábil tecnológicamente, perdonad. No. Nada, ha estado estupendo. Muchas gracias, Encarna. Nada, ya nos han explicado lo robusta que tenemos nuestros sistemas de medición de calidad del aire en el Ayuntamiento de Madrid, pero queremos darle un paso más con estos bioindicadores de olor a fresa, que son nuestras macetas de fresa, y para ello vamos a tener a Mari Carmen Ibáñez de la Fundación Ibercivis, que nos va a explicar el proyecto. ¿Por qué los bioindicadores? ¿Por qué la ciencia ciudadana? ¿Qué resultados vamos a esperar de ello? Os comento que la Fundación Ibercivis la hemos elegido porque es una de las fundaciones de más ratio abolengo en este tema de ciencia ciudadana. Están desde 2011, que este proyecto de vigilancia del aire ya se ha hecho en otros sitios, no quizás con tanto número como lo estamos haciendo aquí, pero que ya tienen una experiencia que la vamos a poder disfrutar ahora nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. Mari Carmen, cuando puedas. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Voy a compartir la presentación y, como ya comentaba Luis, habrá un espacio al final para preguntar cualquier duda que tengamos. Vale, la tengo en pantalla la presentación. Si sí, nadie me dice, lo vemos. Se ve entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si he dado las buenas tardes y he agradecido la participación y espero que el entusiasmo en este proyecto con el que tanto la Fundación Ibercivis como yo hemos disfrutado pues desde el año 2016. Lo que os voy a contar son como tres bloques. Vamos a contextualizar rápidamente qué es la ciencia ciudadana, esta metodología que varios de vosotros y vosotras conoceréis, pero para quienes no lo conozcan, pues a vuestra disposición para cualquier duda. Después hablaremos de cómo surgió este proyecto de Vigilantes del Aire, en qué consiste, las ediciones anteriores realizadas, para todo lo que podamos escalar, ver los resultados que tuvieron y un impacto mediático mucho mayor de lo esperado. Y ya el último bloque, el proyecto que nos ocupa en la actualidad, que es Vigilantes del Aire en Madrid. Hablando de la Fundación Ibercivis, nosotros somos una fundación nacional, la ubicación está en Zaragoza, y es una fundación privada sin ánimo de lucro que está compuesta por distintas entidades públicas, pues desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, CSIC, CIEMAT y ya entes más locales de la Comunidad de Aragón. Aquí un poco el equipo que nos encontramos. ¿Y qué es la ciencia ciudadana? La ciencia ciudadana, leo textualmente, es una metodología que involucra a la ciudadanía en su conjunto de actividades científicas y fomenta la contribución activa de los ciudadanos y ciudadanas a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, conocimiento general, herramientas, recursos. Bueno, dicho con palabras más coloquiales, por no continuar leyendo, la ciencia ciudadana es esta metodología que permite que la comunidad investigadora, la comunidad científica, avance en sus resultados gracias a todos los indicadores que desde la ciudadanía le pueden proporcionar. Los ciudadanos pueden participar de distintas formas, tanto como sensores o como recolectores de datos, y de esta manera, además de que la ciudadanía contribuye al avance científico,
también se consigue que cada ciudadano y ciudadana aprenda de las investigaciones. La trayectoria de la ciencia ciudadana fue hace unos años donde, cuando se empezó pues, como a poner de moda, si bien tiene una larga trayectoria en España, en Europa, en el mundo, a pesar de que muchas personas están haciendo ciencia ciudadana, pero no lo etiquetaban así. En el área de, o en el ámbito de la biodiversidad, es donde más contribuciones ha habido desde los tiempos de los tiempos. Sin embargo, a día de hoy, y una vez ya que es más conocida la ciencia ciudadana, podemos ver cómo distintas personas, sin necesidad de tener ninguna cualificación, simplemente por su interés, por ser aficionados, pueden pues, establecer conexiones con otras personas y realizar avances. A ver si puedo pasar de diapositiva. Vale. A modo de ejemplo, para aterrizar un poquito más qué es esto de la ciencia ciudadana, pongo aquí distintos proyectos que desde Ibercivis hemos realizado. Por ejemplo, además, un grueso de nuestros proyectos se realizan con docentes. A modo de ejemplo, por lo, como decía, por que materialicemos qué es la ciencia ciudadana, tenemos el proyecto Drones y Mazmorras, donde se unió la comunidad científica, la comunidad social, pero desde escolares, con los mediadores que eran los profesores, involucrando a familias, consistió en utilizando drones que poníamos el servicio desde Ibercivis, realizar fotos de castillos, distintas tomas desde el dron, para que luego los escolares en clase pudieran reconstruir la historia de los castillos pues gracias a sus familias, y además les proporcionábamos, fue un proyecto en Aragón, les proporcionábamos el Fab Lab, donde además pudieron realizar las maquetas de su castillo, llevárselas a sus centros escolares. Todo esto culminó con una exposición donde había pues, los típicos mupis, cartelería. O sea, al final la ciencia ciudadana puede integrar distintas materias al mismo tiempo. Otro proyecto, Desafío Bajo Cero, consiguió que estudiantes de toda España pudieran tener una base en la Antártida, dado que militares españoles estaban en la Antártida y con una configuración, bueno, hicimos llegar Arduinos a los colegios y desde los colegios pudieron trabajar directamente como si estuvieran en la Antártida. El proyecto que nos ocupa ahora, el proyecto que hemos empezado este año, el proyecto Aulachec, varios proyectos los hacemos en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, este es el caso. Aulachec empezó pues, con el curso escolar. Varios estudiantes de España, concretamente 30 centros escolares, están colaborando para hacer un periódico, lo mismo. Están en contacto con la comunidad científica y al final estamos dando soporte a la sociedad en general, dado que en la web de Aulachec se pueden encontrar noticias científicas, así como bulos desmentidos, dado que ya sabemos que la juventud de hoy en día es usuaria de las redes sociales, pero tienen que ser críticos y discernir las noticias que no sean verdaderas. Bueno, no me voy a enrollar más, simplemente nombro que contamos con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana. Es una página web donde se puede encontrar un abanico de personas que están haciendo ciencia ciudadana, de proyectos de ciencia ciudadana, de distintos recursos, de distintas entrevistas. Y ya vamos con esta introducción, vamos al proyecto que nos ocupa hoy, que es el proyecto Vigilantes del Aire. ¿Cómo surge el proyecto? El proyecto Vigilantes del Aire surge de una réplica de algo que ya estaban haciendo en Amberes. Vimos que en Bélgica estaban estudiando la contaminación atmosférica con plantas de fresal. Simplemente poniendo una planta en el exterior y estando esta planta alrededor de 3 meses, ya se puede
analizar en el laboratorio las hojas de la fresa, porque las hojas de esta planta, sabemos, o sea, si nos fijamos, vemos que tienen como unos filamentos, o sea, son unos pelitos, que son las que atrapan los metales pesados, que es el caso de las ediciones que nosotros hemos hecho de vigilantes del aire. Entonces, bueno, nosotros hacíamos un análisis por magnetismo. Copiamos literalmente el estudio que se hizo allí en Bélgica, donde nos contaron que allí se repartieron 330 plantas y de esas recibieron casi un 50% de muestras. Es por ello que, como estamos en Zaragoza, decidimos empezar en la ciudad de Zaragoza. Hablamos con el ayuntamiento, le interesó por un poco contrastar, o no más que contrastar, ampliar los datos que ya tenían con las mediciones habituales, con las que podía aportar cada ciudadano reportando las hojitas de las fresas. Le llamamos al proyecto Vigilantes del Cierzo y fue en el año 2016 cuando repartimos 1.000 plantas en Zaragoza. Con esas 1.000 plantas llegamos a todos los códigos postales de Zaragoza. Quisimos cubrir el área metropolitana de Zaragoza, dado que, gracias a los colegios, pudimos llegar a todos los barrios eligiendo mínimo un colegio por código postal. El reparto no fue en una época muy adecuada, dado que fue en diciembre del año 2016, aquel año en enero heló, y es por eso que no recogimos tantas muestras como deseábamos. Llegamos a recoger un 34%, si bien ya nos habían dicho en Amberes que este estudio, con que se recojan un 25% de las muestras, ya pueden sacarse datos. Aquí vemos un poco el mapa de Zaragoza, los distintos puntos, o sea, los distintos colores indican la concentración de metales pesados que encontramos, siendo el color rojo el color que arrojaba, que significa peores resultados. ¿Y en qué consiste exactamente este proyecto? El objetivo, sin duda, es conocer el estado de la calidad del aire en distintos puntos geográficos. Se emplean las plantas de fresa como las muestras de mini estaciones medioambientales para controlar, como nombraba, la concentración de metales pesados. Y con ese resultado se elabora un mapa de la calidad del aire, que además es un mapa interactivo. Es un mapa que podemos acercar, pinchar en cada punto. Aquí tenemos como un cronograma de en qué consiste el proyecto, que es adaptado lógicamente a los meses que nos ocupan en la Comunidad de Madrid, pero vienen a ser las mismas fases. La primera fase es la fase que ya llevamos realizada entre los compañeros de Madrid y nosotros, de elaboración de materiales y la planificación y coordinación del proyecto. La fase 2 es la que va a comenzar de manera inmediata, con las entregas que se van a hacer, para pasar a la parte más importante, que es que cada participante va a cuidar de su planta. Luego detallo pues, los cuidados o los sitios donde debe tener la planta. Las fechas son, pues desde bueno, los compañeros de Madrid terminarán impartiendo este webinar donde nos contarán exactamente la fecha de reparto y la recogida será la primera quincena de junio, de manera que posteriormente ellos harán los análisis en los laboratorios, elaborarán el informe también con nuestra colaboración y ya nosotros procederemos a hacer el mapa que será público tanto en la web como se hará difusión por redes sociales. Si todo va muy bien, a final de diciembre tendríamos dicho informe y mapa, o depende de la cantidad de muestras que se recojan y el tiempo que lleve su análisis, pues nos podríamos demorar hasta inicios del 24. Bueno, vuelve a estar aquí las fases del proyecto. Las detallo nuevamente aquí. Hago ya un primer inciso en el cuidado de la planta, porque es fundamental que las plantas estén en el exterior.
bien en un jardín que tengamos, bien en una terraza, en una ventana que tenga rejas y por lo tanto no cause ningún peligro a la población. Por una parte está en el exterior. En el caso, dada la época que nos toca, no lo creo, pero por si acaso yo lo nombro, aún en el caso de que la planta se helara, aparentemente está muerta, pero luego esta planta de fresa rebrota. Entonces, la planta es nuestra para siempre y la podemos conservar. Acerca del cuidado de la planta, aunque luego volveré, hay otro apartado para esto, pero yo creo que es de lo más importante, el tema del riego. El tema del riego se estima que unos 33 centilitros por semana, que eso viene a ser, pues bueno, sabemos todos que es lo que es una lata de cualquier refresco. Con echar esa lata 2 veces a la semana es suficiente y siempre regaremos lo que es la tierra, porque si regamos las hojas, entonces estaremos limpiando esos contaminantes que la hoja está cogiendo. Se puede poner un platito debajo de la planta, o sea, debajo de la maceta, y no pasa nada, de hecho conviene, aunque quede un poquito de agua retenida. Tampoco abonaremos la planta para no influir en estos análisis. El siguiente paso es la entrega del formulario de dónde ha estado la planta, junto con 2 o 3 hojitas que cortaremos de la maceta. Estas hojitas las cortaremos tocando el tallo y sin tocar la hoja. Todo recogido en el mismo sobre, en un sobre que reciclaremos, un sobre que tengamos. Ahí tiene que ir el formulario identificando dónde ha estado la planta, más las hojitas. Y por último, aquí se hace el análisis. Esta imagen es de los análisis que los compañeros con los que trabajábamos nosotros, los análisis que ellos hacían en los laboratorios del CSIC. Son laboratorios de las ediciones pasadas, que posiblemente esta foto no es fiel a los análisis que se harán en Madrid. Además del proyecto de vigilantes del cierzo que se inició en Zaragoza, dado el éxito que tuvo, lo extrapolamos a España. En una primera ocasión, con 5 zonas geográficas, bueno, 5, he dicho 5 y realmente me estaban sonando 6 zonas, incluso alguna otra por ahí suelta que nos pidieron. Ahí se repartieron 4.000 plantas de fresa y el retorno fue de un 37%. Y dado el éxito de la edición, nos volvieron a solicitar volver a llevar a cabo el proyecto y entonces ya fuimos a más zonas, nos bajamos por el sur, por la Comunidad Valenciana, con el objetivo de también ampliar y comparar los 2 estudios realizados. En la página web de Vigilantes del Aire, que casualidades de la vida, 2 minutos antes de empezar este webinar se ha caído la página web, pero bueno, en dicha página web está el informe científico técnico de cada una de las ediciones y sobre todo lo que más nos importa, hay un apartado para la edición de Madrid. El proyecto Vigilantes del Aire, tengo aquí un vídeo de 1 minuto, porque nosotros lo hicimos con colegios, a nivel de España con residencias de ancianos. ¿Por dónde salgo? Sí, estaba. Venga. Pues vengo ahora en media orilla. Ricardo, no se escucha bien, me parece. Vale.
Luis, me decías que no se escuchaba bien. No. Vale, y como tampoco vamos, y como vamos ajustados de tiempo, prefiero no detenerme, ¿vale? Simplemente quiero dar pinceladas para llegar ya a hablar del proyecto de Madrid, nombrar lo mediático que es este proyecto, llegando a salir en el National Geographic. Bueno, hemos salido en el mundo, en el país, hemos ido a, antes veíais en las imágenes, residencias de ancianos, poblaciones remotas. Y ya me voy a centrar en vigilantes del aire en Madrid, que es lo que más nos interesa. Tenemos, como decía, la página web con el apartado de Madrid. Ya sabemos que está organizado por el Ayuntamiento de Madrid a través de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental de la Subdirección General de Sostenibilidad, Departamento de Educación Medioambiental. Fechas, reparto de plantas. Terminaremos el webinar, como decía, con el compañero que nos hablará de fechas. Recordar que las plantas han de estar en el exterior, que se recogerán en el mes de junio. Se procederán los análisis para terminar con informes, mapas y publicación de resultados. La web ya está con recursos para docentes. Tenemos la unidad didáctica, está preparada tanto para impresión como para visualización, incluso distingue para la etapa de infantil, de primaria, de secundaria, con sus actividades. Hablo de la web, pero con recursos para docentes, porque este proyecto, durante el tiempo que está en la planta, incluso posteriormente, no solo consiste en hacer ciencia ciudadana, sino que la experiencia nuestra nos ha confirmado toda la potencialidad del proyecto, llegando a llegar a hacer pues, desde GIF del proyecto, póster, fotos, publicación en redes sociales. A ver, que no me quiero detener. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí, vale. En la web hay además distintos vídeos de ediciones pasadas, pero ante la duda de cómo cortar las hojas o de que, o que queramos profundizar en la metodología, podemos acceder a la web. La ficha técnica. La ficha técnica es fundamental para correlacionar las hojas de la planta con su información. Es importante saber la fecha de colocación. También anotaremos, cada participante anotará la fecha de recogida. ¿Dónde colocaste tu planta? ¿En un balcón, en una terraza? ¿A qué altura? ¿En una primera planta, en una segunda planta o hablando en metros, que ahí indicamos la conversión en metros? También nos interesa la orientación de la planta, si ha estado en el sur, norte, cuántas paredes rodeaban a la planta, sobre todo la calle, el número, la dirección completa, calle, número, piso, código postal, nombrar si ha estado expuesta a la planta a mucho viento y si ha tenido alguna protección encima, una especie de toldo, o déjanos tu comentario, pues si la planta ha sido trasplantada o si estaba rodeada de muchas plantas que la protegieran o si la situación de la, donde está la planta da a un parque o da a una zona con mucho tráfico. Los resultados de las ediciones previas arrojaron que se encontraban muchos más metales pesados, sobre todo en las zonas donde había mucho tráfico rodado. No solamente automóviles, sino el tranvía. Por ejemplo, en Zaragoza, en las zonas por donde pasa el tranvía, es donde más metales pesados se encontraron. El cuidado de la planta anticipaba antes, y repito, colocar en el exterior. La planta se puede trasplantar, pero no es necesario. Recomendamos no abonarla.
la regaremos la planta 2-3 veces a la semana, o si vamos a estar ausentes una semana, pues se pone desde el inicio esos 33 centilitros y que queden en un platito. Sobre todo cortaremos por un tallo sin tocar apenas la hoja, lo envolveremos en un papel. ¿Y qué hojas enviamos? Enviaremos las hojas que veamos menos estropeadas, pero a la vez que sepamos que llevan más tiempo, porque no nos va a servir que enviemos esa hoja verde fresca que acaba de salir porque no ha tenido tiempo de recoger contaminantes. Entonces nos interesan hojas que lleven ya tiempo. También es verdad que si hay una hoja que está totalmente mustia, pues esa la evitaremos. Ideas para clase y difusión. En el total de colegios que han participado con nosotros, nos han ido llegando distintas ideas, desde intervenciones artísticas que se han hecho, talleres de acuerdo con los Fab Lab, se ha trabajado dibujos, póster, se ha hecho concurso de Instagram. Todo esto está recogido en la web Divercivis, que ahora no lo proyecto porque la web está caída, tengo aquí enlaces, pero también por no demorarnos. Difusión en redes sociales. He dejado esta diapositiva en blanco para dejar un pensamiento libre. ¿Qué quiero decir? Nosotros desde Divercivis tenemos una difusión muy activa en todas las redes sociales que existen. En este taller está también el compañero Sergio, que es el que lleva la comunicación. Y estaremos encantados de dar a vuestro colegio, a vuestra planta, al Proyecto de Madrid, la máxima difusión posible. Bien si nos enviáis algo por email, bien si lo tuiteáis desde vuestra cuenta personal, desde vuestro colegio y etiquetáis a Divercivis, no dudéis que podéis contar con nosotros para cualquier iniciativa. Si necesitáis que por nuestra parte os ayudemos con la redacción de algún post, cualquier cosa a vuestra disposición. ¿Y qué se espera del proyecto? Sin duda, dar a conocer la ciencia ciudadana a un público juvenil, participar en un proyecto científico de interés para la sociedad. En este caso, los estudiantes van a aprender, pero además están contribuyendo a los avances científicos. Son así los tres objetivos más genéricos que he puesto. Y por mi parte, por respetar el tiempo, creo que no digo nada más. Dejo de compartir para ceder la palabra. Pues gracias, Mari Carmen. Pues rápidamente pasamos la palabra a Carlos, los Domingo, que ya lo conocéis todos los que tenéis huerto urbano en vuestro centro, para que nos diga la logística, cuándo y cómo se va a recoger, a entregar la planta y cómo la vamos a recoger. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, realmente conocéis más a Nieves, que es la que estaba hasta ahora en el día a día de todos los temas de huertos escolares. Nieves ya no está con nosotros de momento y, bueno, pues me hago cargo yo de todos los temas. A ver, contaros básicamente la idea. Bueno, para que os hagáis una idea, somos 90 centros escolares en todo Madrid. Os vamos a repartir 20, 31 plantas a cada centro. La idea es empezar, como tenéis los dos días de no lectivos de carnaval, empezar el reparto el 28 de febrero para acabar el 6 de marzo. En 5 días queremos repartirnos todos los centros. Para que os hagáis una idea, cuanto más homogénea sea el reparto y la recogida de las muestras, más homogéneos van a ser los resultados. Eso significa que vamos a repartir 18 centros cada día. Entonces, para que os hagáis una idea, tenemos casi una hora para llegar a vuestro centro, dejar las 31 plantas que vienen en macetas individuales y seguir al siguiente centro. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la gente que os va a repartir la planta no va a poder resolveros dudas. Para resolveros las dudas estamos nosotros. Así que en ese sentido no os preocupéis. ¿Qué vamos a hacer? Os vamos a mandar la próxima semana, os vamos a mandar un correo diciendo qué días vamos a estar en vuestro centro. Y vamos a ser como igual de malos que el gas natural cuando hace las revisiones. Os vamos a decir entre las 8 y las 2, intentaremos cerraros una hora más aproximada. Y lo que sí que os pedimos es que asumimos que
por ejemplo, Jorge o Teresa o quien sea, si en su cole vamos a las 11, pues a lo mejor esa hora está dando clase. Y Jorge, Teresa, María o Juan no va a recogernos la planta, que es el contacto que tenemos de vuestro. Pero avisar al conserje, avisar a un compañero que sepa que es el que va a estar, el que esté recogiendo la planta, os la dejaremos en el mejor sitio posible, pero entendernos. La idea es esa. Entonces, os daremos un correo, ya os digo, martes, miércoles de la próxima semana, con los días que vamos a cada cole y la hora lo más aproximada posible, ¿vale? Si hay un problema, imaginaros, la mitad del cole está haciendo una visita a cualquier centro, pues ponernos un correo con un teléfono de contacto, un móvil, a ser posible, para ese día tenerlo claro quién recoge, ¿vale? Pues si hay alguna incidencia. 3 meses después, en la primera quincena de junio, pues lo que os ha contado ya Mari Carmen, recogemos las muestras en los sobres con la hoja de la ficha técnica y a partir de ahí yo no me agobiaría con el tema de las plantas. A ver, explicarle a todos los... Bueno, intentar que se queden... El ideal sería que se quedaran 2 plantas, como mínimo una, en el cole, en el centro. Estaría muy bien que se quedaran 2 en diferentes situaciones. Una, por ejemplo, en el bajo, orientación norte, y otra en la tercera planta, orientación sur, oeste, da igual, ¿vale? La que sea, pero en 2 diferentes sitios para que comparéis también. Y deciros que no os agobiéis con el mantenimiento de las fresas. Las fresas no se mueren fácilmente, ninguna planta se muere fácilmente. Y ante la duda, mejor regarla poco que regarla mucho. Ya os ha dicho Mari Carmen, intentar evitar regarla por encima de las hojas, pero que las plantas, si la vais a ver si le falta agua, pero si veis que la planta está amarilla y lacia, es que tiene demasiada agua y eso es difícil de recuperar, ¿vale? Así que tranquilos. Si hay una helada, vais a notar que la planta se pone marrón, pero va a recuperarse, no pasa nada. Así que nada, dudas que tengáis y yo creo que ánimo, que va a ser muy interesante este experimento. Y añadir un poco también, es importante que no todos los niños y todas las niñas van a tener un buen sitio para colocarlas. Sabemos que hay muchas vicisitudes, que sería interesante que esas plantas que se cuiden en el colegio sean aquellos de alumnos y alumnas que no puedan llevarla a casa. No vamos a recoger datos personales, eso es importante. Que cuando rellenen la ficha diciendo dónde la han colocado, van a poner en la calle el número y la altura a la que más o menos está. Porque no queremos recoger el dato personal de nadie. O sea, que ningún niño o niña ponga su nombre y su apellido. Junto a esa ficha, grapará el sobre. Es importante que no se pierdan, que nos cojáis las fichas por un lado, los sobres por otro. No, tienen que venir el sobre grapado a la ficha. Nosotros le daremos un número de referencia para que luego el laboratorio, ese número de referencia, podamos luego ligar el resultado obtenido de metales pesados con la situación de partida de esa fresa.